Valencia denuncia más micos en proyectos de reforma política. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se fue lanza en ristre contra el proyecto de reforma política que radicó el pasado martes el ministro del Interior. Radiografía crítica. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se fue lanza en ristre contra el proyecto de reforma política que radicó el pasado martes el ministro del Interior Juan Fernando Cristo en el Congreso. De acuerdo con la parlamentaria caucana, la iniciativa gubernamental propone que se podrían crear movimientos con personería jurídica siempre y cuando tengan más de 80.000 afiliados aproximadamente. Según Valencia, por esa vía volveremos a las empresas electorales que había antes del 2003, cuando llegábamos a tener 72 partidos. Agregó que a través de otro de los artículos de la iniciativa, el gobierno le quiere regalar la personería jurídica por 4 años a todos los partidos y movimientos actuales, sin importar que no cumplan los requisitos de umbral en 2026. Un regalo a todos los partidos que conforman el pacto histórico. La congresista uribista también advirtió que en este nuevo proyecto de reforma política el gobierno quiere imponer la financiación estatal de las campañas. Sin financiación privada, los partidos quedarían a merced del Ministerio de Hacienda, quien los extorsionaría para aprobar las reformas y retrasaría el pago de los recursos a la oposición para sabotear las campañas, señaló Valencia. Al analizar los artículos que plantean reformar el Consejo Nacional Electoral, la parlamentaria alertó que el gobierno pretende que las altas cortes y no el Congreso elijan a los magistrados de ese alto tribunal. Una venganza por las investigaciones que actualmente se adelantan en contra de la campaña del presidente por violación de topes, se presentó la senadora en la Comisión Primera, en donde la iniciativa será analizada. Ni lo uno ni lo otro. El analista político, ex concejal y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Carlos Flores, también terció en la polémica en torno a las denuncias del presidente Petro, en torno a que hay un plan para asesinar. Todo demócrata debe rechazar sin ambages cualquier intento de asesinato del presidente Petro. Él debe terminar su periodo. Al tiempo, el presidente no debe, bajo ninguna circunstancia, meter en el mismo saco a la oposición democrática con los criminales que quieren asesinar. El número 15. El ex senador y ex candidato presidencial Jorge Enrique Robledo está a punto de sacar un nuevo libro que, fiel a su estilo frentero y beligerante, se titula Sin pelos en la lengua, mi vida y mis luchas. A mí siempre me ha gustado la escritura y por el camino de la vida me afiebré por la escritura. Desde 1988 he publicado más de 1000 artículos en el diario La Patria y en libros. Este que estoy publicando es el número 15, Sin pelos en la lengua, y mis luchas. Las encuestas. Se le preguntó a un congresista del Pacto Histórico en torno a cómo era posible que el petrismo estuviera pensando en buscar reeditar en 2026 el triunfo político y electoral de 2022, cuando el hoy jefe de Estado tiene una impopularidad que se acerca al 65% en promedio, según las últimas encuestas nacionales e internacionales. En las encuestas con la gente de carne y hueso, en las periferias y las clases menos favorecidas, nosotros ganamos de lejos, replicó.